Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias a Puerto Ideas por invitarme a un lugar tan especial como esta ciudad patrimonio de la humanidad. Y la charla que yo les voy a dar tiene el nombre ligeramente cambiado al original. Pero creo que en el contexto de lo que yo les vaya contando, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente de, que, de cómo viene el tema, digamos. Cuando nosotros estamos muy entusiasmados en Chile, por ejemplo cuando le ganamos a España en el Mundial, Chile es de este porte. Chile es un país tricontinental que tiene un pedazo en Polinesia, tiene un pedazo en la Antártida y tiene un pedazo continental. Muchos opinamos que Chile es un país muy largo, largo, y digamos que para ser exacto quizás... Uno de los más largos del mundo o el más largo del mundo. Sin embargo, otros opinan que es muy ancho. Y que es muy ancho porque está mirando a lo que es el mercado asiático, está abierto hacia el Pacífico. Entonces tiene un, tiene un futuro que es un futuro eh, muy brillante por delante. Bueno, sea largo, sea ancho, sea tricontinental, es Chile y es nuestro país. En ese contexto tenemos que tomar realidades. Y una de las realidades es que si ponemos a Chile encima del mapa de Europa, nos encontramos que atraviesa toda Europa, alcanza incluso un pedazo de África. O sea, es un país largo, largo, largo. Un país con, con, mucha, con, mucha, eh, con mucha extensión, que podría tranquilamente, si lo ajustamos, digamos, llegar a cerca de 5.000 kilómetros. Eso significa, a ver. Eso significa que en este país, además, digamos, se le debe agregar la particularidad que es un país que tiene los límites muy bien definidos. Entonces, en el norte está limitado por una barrera física, que es la barrera del desierto de Atacama, que es ese que ustedes están viendo eh, allí adelante. Ese es nuestro límite norte. En el sur, el límite es el Cabo de Horno, que es la unión de los dos océanos más grandes del mundo. ¿Ya? y un lugar eh, bastante trágico para la navegación y por lo tanto bastante inaccesible también. Entonces es una frontera eh, difícil. Por el este, la el límite son los Andes que nos separan de varios países ¿ya? a lo largo de toda nuestra extensión. Y por el oeste, si ustedes quieren alcanzar el límite oeste de Chile, tienen que navegar 4.000 kilómetros. Ni siquiera los pueden nadar, pero en realidad está un poquito lejos, digamos. ¿Ya? El, esta, esta cantidad de latitudes y longitudes que tenemos hacen que el país sea muy diferente. Esto es lo que tenemos en la parte más austral. Después tenemos selvas, como la selva valdiviana. ¿Ya? Después están las regiones que tienen el agua como en el caso del lago Todos los Santos, y por supuesto los ríos. Las reservas de agua que hay en esta parte del país son la, algunas de las más importantes del mundo. Y ya a medida que vamos avanzando hacia el, hacia el norte, el paisaje se va haciendo más seco, se va haciendo más árido, se va haciendo más, más eh, diferente, por así decirlo. Entonces, la vegetación cambia, el paisaje cambia, el suelo cambia. ¿bien? Y cuando llegamos al norte, ya la situación es totalmente diferente. Ahora existe un... Esto es desierto de Atacama en sentido estricto. Existe una visión equivocada respecto a lo que es el norte de Chile. Mucha gente lo identifica en su totalidad, lo identifica con el desierto de Atacama. Sin embargo, el norte de Chile son dos cosas. Uno es el desierto de Atacama que está al oeste y el otro es el altiplano que está hacia el este. Son dos paisajes muy distintos, muy separados en flora, fauna, muy separados en fisiografía, eh, muy separados en vida, muy separados en altitud. El altiplano en general es como si fuera un paisaje congelado digamos, un paisaje distinto que nadie lo pudiera cambiar, que también es un paisaje muy, muy particular. Entonces qué, qué es lo que, qué, cuál es el centro digamos, de esta conversación que yo les estoy? les estoy entregando. La cosa es que cuando nosotros miramos este, este país tan largo, ya vimos que los paisajes son distintos, o sea, el suelo que nos cobija en cada uno de los casos nos da costumbres distintas, nos da culturas distintas, nos da maneras de vivir distintas, nos da economías distintas. Por ejemplo, en el sur de Chile, en el extremo austral de Chile, la economía prácticamente flota ¿ya? sobre el mar. ¿bien? Después, en la parte central de Chile, la economía es la, la maderera, por ejemplo, una de ellas, y ustedes pueden ver ahí el daño que se le hace al país con estos bosques artificiales y los bosques nativos versus los bosques nativos. Y hacia el norte, más hacia el norte, ya está ahora existiendo una cultura de, de agricultura que es especialmente orientada hacia lo que es las viñas. O sea, uno encuentra un contraste muy grande. Entre lo que son cerros que no se ve absolutamente nada y las plantaciones de viña. Pero lo que más predomina, lo que más predomina en el norte donde vivimos nosotros, que yo la llamo la isla más septentrional de este archipiélago llamado Chile, es la minería. Este es un pequeño minero, este hombre es de una casta diferente a todos, es un hombre que se autoabastece, que que se prepara sus propios alimentos, que se prepara sus propios artefactos, que trabaja con explosivos, que trabaja solo, etcétera, etcétera, en el medio de la nada. Y también hay que contrastarlo con la gran minería, que es la minería de los mineros actuales. Esos mineros que hacen una huelga y después de cinco días de huelga paran la huelga y le dan un bono de 20 millones de pesos. Digamos. O sea, hay una diferencia bastante notable. En ese contexto, en, este, en esta en este país, digamos, que es una isla continental separada de todo, en el último rincón del mundo, hay también islas diferentes que constituyen este archipiélago que yo le llamo. por ejemplo, las ciudades en el sur, como puerto montt, son así, llena de colores, llena de árboles. ¿ya? y en el norte son así, eso es antofagasta. y al igual que en valparaíso, digamos, las casas se están subiendo de a poco hacia el cerro. y en algunos años más, Seguramente esos cerros van a estar ocupados también al, al ritmo que, que vamos. La gente es distinta. Ahí tienen un pastor en el, en el sur, abrigado, protegido para meterse en la maleza con, con, su, con sus perneras, digamos, eh, totalmente preparado para otro clima, para otro ambiente. ¿sí? Y en el norte hasta los animales cambian. O sea, pastor de otros animales, otra gente, distinto otras vestimentas, otras costumbres, otro todo. Entonces, lo que yo les voy a hablar y les voy a hacer una pequeña introducción dentro de lo que yo puedo hacerlo, dentro de lo que yo sé del norte de Chile, tengo que aclarar que yo, aunque la cara no me ayude mucho, yo soy chileno, chileno. Nací en, en Arica y he pasado la mayor parte de mi vida en Antofagasta eh, y como soy geólogo me ha llevado a todos los rincones de de esa parte del mundo y también de Chile y de otros lugares. Yo les voy a hablar un poquito de esta isla, el norte, separada de todo lo demás, que es el norte de Chile, el norte grande de Chile. Esto es la región de Arica Parinacota, la región de Tarapacá, la región de, 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 de Antofagasta y parte de la región de Atacama. El desierto, el desierto es así. Es una, una zona seca, una zona árida y como a nosotros nos gusta. Por supuesto, el desierto más árido del mundo tiene que ser el nuestro. O sea, nosotros le llamamos el desierto más árido del mundo, de lo cual hay alguna seguridad incierta. Digamos. Y el altiplano, esos son los dos paisajes. Este es el lago Chungará en la, en la alta cordillera, que es la otra parte del norte de Chile. Antofagasta comenzó, la ciudad de Antofagasta comenzó como una caleta de pescadores, que es esta que está aquí, que se llama Coloso, lo que está en primer plano, lo que ustedes ven en primer plano ahí son restos de los muros de, de, esa, de esa ciudad que llegó a tener hasta 6.000 habitantes. Y hoy día es una ciudad así, es una ciudad que ya por sí es una de las ciudades más grandes del país. Antofagasta tiene hoy por hoy unos 500.000 habitantes. ¿Ya? Y tiene un movimiento enorme. Es, eh, deben haber hoy deben haber unos 50 hoteles grandes más, unos 60 o 70 restaurantes nuevos más, etcétera, etcétera. Es una ciudad que crece y como todas las ciudades que crecen rápido crecen un poco inorgánicamente. Y eso, ese crecimiento es por un hecho como este que ustedes ven está mirando en la pantalla. Ese es un cerro que se llama cerro colorado, pero en realidad debe llamarse, era un cerro, ¿no? porque ahora es esto. Hoy día es la escondida y es la mina más grande del mundo, y es la mina que produce más dinero a Chile, digamos, que todo el resto de las minas, incluso las gubernamentales. Este, esta zona del desierto ¿ya? y del altiplano. Guarda rasgos históricos. Por ejemplo, ese es el muelle, el muelle histórico que se llama en, en Antofagasta. Y ustedes pueden ver ahí las, las pequeñas torres, esas que se ven encima del muelle, son las grúas a vapor que estaban funcionando en 1879 cuando las tropas chilenas desembarcaron en, en Antofagasta para eh, tomar posesión por primera vez y comenzar la guerra del, del Pacífico. ¿Ya? Y de, de, esa, de, esa, de ese lugar, de este lugar, nosotros tenemos historias, historias muy sólidas, historias que son, yo, yo las llamo históricamente violentas, digamos, porque tienen tanto significado dentro del, de lo que es el país. Por ejemplo, una de ellas es la conquista del desierto por el salitre, ¿ya? por la industria del salitre, que fue la industria. Que fue la base de la economía chilena durante prácticamente 20 años. Se llamó la época del oro blanco y ayudó a construir muchos países, muchos palacios en Inglaterra, muchos palacios en Francia y muchos palacios en la parte que en ese momento era, era Chile. Y estos hombres fueron los que ayudaron a, a construirla. Todavía están, están eh, levantadas, digamos, están paradas, por así decirlo, las casas de pisagua, que vieron el desembarco en la primera, en la primera batalla importante de, de la guerra del pacífico, el desembarco de, de pisagua. estas son las casas que en ese tiempo existían. ¿Ya? y como les decía, la aventura del salitre, los hombres aquí conquistando el desierto. estas son las calicheras donde trabajaban las famosas carretas de tres mulas que trasladaban el nitrato. Cómo se embarcaba en el nitrato en, en, en los botes maulinos de ese entonces, a granel. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, hay mucha, eh, hay mucha similitud en lo que uno ve en una película del antiguo oeste y lo que ve en las, en las fotos de que se conservan de la historia del salitre. Y ustedes pueden ver que la gente era gente que estaba bien vestida, o sea, era gente que, que vivía, vivía bien y otra gente que vivía muy mal. Por ejemplo, en el primer plano ustedes pueden ver una entre comillas maleta que no es nada más que un saco con algunas con algunas cuerdas, mientras que el hombre que camina allí, el hombre que camina por el centro que está más cerca es todo un señor, digamos, va con con traje, va con sombrero, etcétera, etcétera. Y más atrás pueden ver un taxi de esos taxis con dos mulas ¿ya? y los trenes que los trenes esos aunque parezcan hoy día rudimentarios fueron los primeros trenes que hubo en Sudamérica, o sea. Nosotros vemos hoy día una realidad de museo a través de la foto, pero en ese tiempo era una realidad fuerte porque Chile era uno de los países más avanzados desde el punto de vista industrial en Sudamérica. Estos trenes que hoy día son, son, eh, son historia, digamos, en ese tiempo era lo mejor que podía necesitarse para trabajar en, en la salitreras, los primeros camiones. ¿Ya? Y la propaganda que existía en toda Europa y en todo el mundo respecto al salitre. El dinero salitero, que eran las famosas fichas salitera, que servían para muchas cosas. O sea, eh, una ficha salitera era el dinero que tenía cada cada oficina salitera y se podía comprar solamente en esa oficina salitera. Por lo tanto, los precios que había que pagar eran los precios que ese dueño de esa oficina quisiera. No se podía pagar con esa misma moneda. De repente, una oficina salitera quebraba. ¿Ya? admitía que quebraba, lo hacía público y los obreros se quedaban con la, con la ficha en los bolsillos sin tener que hacerla, pero parecía un alma de Dios por ahí en alguno de los puertos que les compraba la ficha a un precio que era más o menos 10 veces el original ¿ya? y después mágicamente la oficina volvía a la actividad. Todo ese tipo de cosas lo permitían estas esta fichas. Y no solamente se conquistó, digamos, el desierto desierto, sino que se conquistó la costa. Si ustedes miran esa foto, van a ver que atrás vienen trenes bajando el acantilado de la costa, y el acantilado de la costa en el norte de Chile es muy difícil de, de conquistar, digamos, de domesticar. Ahora, ¿qué características tiene esta región? Es una zona árida. Es una zona árida por distintas razones, por la corriente de Humboldt, por el anticiclón del Pacífico, pero una de las razones es un efecto que se llama geológicamente, meteorológicamente, climáticamente, se llama el efecto biombo, que es que las altitudes del, de la alta cordillera no dejan pasar las nubes cargadas con aguas que vienen del Atlántico, entonces todo el agua precipita en las montañas o precipita en el lado argentino. Esa sequedad hace que en el norte se pudieran construir casas de sal que después de 150 años todavía están allí. Sin, por supuesto, le robaron los techos, le robaron las ventanas, le robaron las puertas, le robaron los pisos, ¿ya? pero eh, las construcciones con las paredes, digamos, no, no se las quisieron llevar. ¿ya? Pero hoy día se conservan casas de sal de 150 años, para que ustedes tengan una idea de la lluvia que les cae a ustedes y la lluvia que nos cae a nosotros. Curiosamente, en el norte de Chile, cuando se produce un éxodo de algún lugar por alguna razón, una aguada que se secó, una oficina salitrera que paralizó, eh, un bosque de la precordillera que se secó, eh, una mina que cerró, desaparece todo, desaparece todo, todo, todo. Entonces, este yo lo pongo como un ejemplo: alrededor de este árbol, que era un árbol central en una plaza, trabajaban 12.000 personas. Y eso es todo lo que uno encuentra hoy día. Un arbolito parado en el medio del desierto. Bueno, que ya ni siquiera es árbol, ¿no? Este es el efecto climático que les decía. Aquí estamos hacia, hacia el lado donde está la camioneta. Eh, es, es el este, Argentina. Tenemos un volcán ahí que es un volcán limítrofe, tripartito con Bolivia, Argentina y Chile. Pero ustedes pueden ver cómo las nubes paran allí y no pasan al otro lado. ¿Ya? Esa aridez hoy día se está acrecentando, está aumentando y cada vez es más árido, de tal manera que el desierto de Atacama está avanzando rápidamente hacia el este ¿ya? y el agua va desapareciendo de, de la alta cordillera, la línea de nieve es cada vez más escasa, los salares se están achicando. En esa foto ustedes pueden ver que hay paleolíneas de costa de cómo se ha ido retirando el agua. Y es tan seco. Que se pueden conservar cosas como esta. Yo con certeza, porque estuve ahí y yo saqué la foto, puedo decir que esa es una yegua que murió en su camino hacia alguna parte. ¿Y por qué voy a decir que es una yegua? Porque si ustedes se fijan, en, el, en, el, en lo que corresponde al vientre la yegua está todavía el feto del potrillo que no nació. No sé si lo alcanzan a ver desde allí. Se ve. Se ve a, a arribita, ¿no? Pero en el desierto. Eh, ocasionalmente hay agua. ¿ya? Cuando llueve en el invierno altiplánico se producen cascadas como esta en la, en la cordillera de la costa. Y a veces trágicamente, esta es el agua que se el día siguiente de la aluvión de Antofagasta de 1991, que en un par de horas causó la muerte de más de 106 personas. Se vino todo el agua, todo el barro de los cerros, digamos, después de muchos años. Y el, el día siguiente esto era Antofagasta. Y también eventualmente ustedes pueden ver muy cerca de Antofagasta cómo cae nieve en la cordillera de la costa, ese es el observatorio Paranal y un rato después de la foto anterior estaba todo cubierto de nieve. Las nevadas en el desierto no son comunes, pero tampoco son extremadamente raras. También tenemos agua en las llamadas camanchacas y en las camanchacas son unas las costeras que son nubes muy muy con mucha agua. Que avanzan desde el mar y llegan muy al interior del desierto, pero no precipitan nada de agua, sino que sencillamente en la mañana aparece el sol y se evaporan. Ya se ha estado tratando de recuperar agua de ahí, y esto es un rasgo del norte de Chile, es un rasgo que incluso pasa a ser un rasgo anecdótico. En las oficinas salitreras, cuando alguien desaparecía de un día para otro, la gente decía, se fue con la Camanchaca. Normalmente era alguien que andaba travesando con la mujer de otro, digamos, ¿no? Eso, eh, también una característica del desierto es el hecho de que hay un dominio salino que comienza en la costa misma. Este es el acantilado de la costa y ustedes pueden ver una cubierta rosada. Esas son sales y las sales están presentes en todo el desierto. Hay distintas generaciones de sales a través del tiempo y eso sí que es una característica única del desierto de Atacama. Y aquí tienen las sales en la alta cordillera, en los volcanes. O sea, las sales prácticamente cubren todo el desierto y han sido una parte importante de la historia geológica de este desierto. Otra característica es que en el desierto de Atacama, o sea, en la parte norte de Chile, en la parte centro-sur de Perú, en la parte suroeste de Bolivia y en la parte noroeste de Argentina, hay... Una concentración de minerales tal como no existe en otra parte del mundo. Y se ha llamado una concentración anómala de, eh, una concentración anómala mundial de minerales. Donde el cobre es uno de los principales. Chile, Chile solamente tiene el 33% de todas las reservas conocidas de cobre asociado a las cosas que vienen con estos yacimientos como el molibdeno, el zinc, el renio. Ya está una concentración enorme de oro, especialmente en Perú, concentración de plata, principalmente en Perú y en Bolivia, de estaño, principalmente en Bolivia, y también de los que se llaman minerales industriales como el litio, los nitratos, el yodo, el boro y el azufre. Chile tiene la particularidad de que es primer productor mundial de cobre, mundial, tercer productor mundial de, de molibdeno. Octavo productor mundial de, de oro, primer productor mundial de litio, primer productor mundial de nitrato, primer productor mundial de yodo. Y esta es la marca del norte de Chile, la minería. ¿ya? Y no solamente la minería metálica, como en la foto esta, ya que es el rasgo de una, de una mina de gran minería, sino que también las almueras de litio en el salar de, de Atacama. Y ahí tienen más o menos eh, registrado lo que, pasa, lo que pasa con la, con la producción de Antofagasta eh, solamente, ya que es el 51% de toda la producción minera que hay en Chile es producida por eh, Antofagasta. Otro, otra presencia omnipresente en el norte de Chile son los volcanes. Esta es la provincia de Arica y Parinacota, con los dos volcanes más grandes que hay ahí, que son los los nevados de Tabapaca o los nevados de Putre. El pueblo que ven abajo es el pueblo de, de Putre, que es la capital, de, de, es decir, es una de las ciudades principales de, ese, de, esta, de esta región. ¿ya? Los volcanes están en, en toda la alta cordillera. Este, este es uno de los Payachata. ¿ya? Y ustedes pueden ver que está el volcán nevado, pero debajito hay muchos otros volcanes. Entre Arica y Copiapó, más o menos, deben haber unos 400 volcanes, de los cuales muchos de ellos están en actividad. Algunos en actividad fumarólica, como este caso de un volcán que se llama el ya, que también produce sulfataras, que son fumarolas, pero con, con azufre. ¿ya? Y el volcán más activo de, de Chile está en, el, en Antofagasta, se llama el Lascar, que es este que está aquí, que tiene, ha tenido muchísimas erupciones en tiempos históricos, y es muy frecuente la, la actividad volcánica de este tipo, la, volcán, la actividad volcánica explosiva. Ese es el cráter del volcán. Esa es quizás una de las particularidades que tiene este paisaje, que uno puede subir hasta los cráteres mismos y mirar hacia abajo. ¿Ya? Una, una, una actividad asociada son los geysers, son los geysers del Tatio. Ya. Y la Tierra en general, eh, la tierra en general y la nuestra en particular, por encontrarse en una zona de choque de dos, de dos placas tectónicas, es muy activa. Entonces, la tierra nuestra se está siempre quebrando, se está fracturando, se está plegando, se está doblando, está tiritando por los terremotos, etcétera, etcétera. Entonces, esta, este rasgo que ustedes ven ahí, que lo ven como una línea blanca paralela al camino, es una falla, que es la famosa falla de Atacama. Que tiene mil kilómetros de largo y sube el bloque que está a la izquierda de ustedes, ¿Sí? lo sube y el otro bloque baja. Esa es una falla inmensa y eso es una demostración clara de lo que es el territorio. Y ustedes pueden ver ahí cómo la fractura, que esta es una de las fracturas de esa falla, son muy, muy importantes. Y dentro del esquema de, esto, de este moverse de la Tierra, uno de los movimientos principales son los terremotos. O sea, hablar de los terremotos en Valparaíso no es ninguna historia nueva, digamos, ¿no? Pero hablar de los terremotos en el norte de Chile tampoco es ninguna historia nueva. Esta es una foto de un terremoto maremoto que hubo en 1869 en la zona de Arica, en la cual había muchos barcos en la bahía. El maremoto sacó a los barcos cuatro kilómetros tierra adentro y después la ola de vuelta los sacó dos kilómetros hacia el mar, pero nunca llegaron al mar. Entonces ahí tienen ustedes un barco de guerra americano que se llama el Watery, ya con la bandera norteamericana ahí, y pueden ver en la proa del barco, pueden ver que hay unas mulas de unos ariqueños que están conversando con los marinos ingleses que están arriba del barco. Ese barco permaneció ahí para siempre y terminó en, en nada, digamos. Y si ustedes van por allí, todo lo que queda es unas piezas de, la, de una de las calderas. Y actualmente y esto es como una reflexión porque qué, qué es lo que pasa con, con nosotros allá tenemos por un lado tenemos esta historia como la historia del salitre por otro lado tenemos esta historia sísmica por otro lado tenemos una geología eh, desnuda que, que nos, muestra, no, nos muestra todos los paisajes y nos muestra todas sus características en ese contexto digamos lo que hay ahí hay muchos laboratorios naturales, laboratorios naturales de geología, de astronomía, de arqueología, de antropología, ¿ya? Y esos laboratorios naturales, uno de ellos es hoy día la parte sísmica. Esto que ven ustedes aquí en la, en la imagen, los triángulos azules y los cuadrados rojos son estaciones alemanas que se han instalado en el último tiempo y controlan los terremotos y nos estamos acercando cada vez más a poder predecir. Cuándo se puede producir un terremoto y los círculos amarillos y algunos verdes que ven esos son los epicentros de los terremotos que se produjeron previos al gran terremoto de Iquique ¿Ya? y eso se está estudiando a través de eh, esto es bastante primitivo en su inicio es una cueva pero la cueva está llena de aparatos de alta tecnología ya con técnicos de de, de cómo se llama de gran nivel científico que están controlando digamos día a día la actividad sísmica en el norte de Chile. Y eso es un laboratorio abierto, un laboratorio natural, porque todos los días están habiendo de 50 a 100 temblores, digamos, que no son detectados por la gente, pero sí detectados por estos aparatos. Una de las, de las falsedades que se dice acerca del norte de Chile cuando uno le habla a la gente, y, o sea, la gente que va para allá, sobre todo la gente de la capital del país, dicen, el desierto es... No tiene colores, es todo gris. Bueno, esa es una de las tantas falsedades que se hablan del norte de Chile. Ustedes miren ahí y busquen un color gris. ¿Ya? O miren ahí y busquen un color gris. O miren ahí, o ahí. ¿Ya? ¿O ahí? ¿Ya? Los paisajes en el norte de Chile están llenos de colorido. La belleza del norte de Chile no es esa belleza fácil que a uno le entra como en los lagos suizos o en la zona de los lagos. Es otra cosa, o sea, para entender la belleza del norte de Chile hay que conversársela. Y si el desierto quiere y lo admite a uno, le muestra. Si no, no le muestra, porque quiere decir que las personas no están interesadas en aprenderlo. ¿Ya? Y si, no tienen, si quieren ver colores, más colores, pueden mirar los colores de los minerales. Esos son los minerales de cobre, por ejemplo, que están llenos de colores. ¿Ya? Y otra de las falsedades... Que se habla sobre el norte de Chile es que es una zona pelada, que no tiene flora, que no tiene fauna. Vamos a ver si eso es cierto. Primero, que tenemos costa, y la costa, como en toda la costa de Chile, está llena de vida. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí, en ese lugar solamente hay cerca de 4.000 lobos concentrados en la península Mejillones. Las aves son múltiples en la costa. Lechuzas y búhos. Hay distintas, muy distintas especies viviendo en minas abandonadas, viviendo en pueblos abandonados. Los flamencos de los salares, ¿ya? Y cosas como los cóndores, las llamas, las bizcachas, los ñandúes, ¿ya? Que se llaman los suri, los ñandúes allá. Y algunas cosas que son raras, por ejemplo, insectos que parecen piedras. Entonces uno los mira y tiene que mirarlo durante mucho rato para saber cuando saca los ojitos y cuando saca la las antenitas, saber que no es una piedra. ¿Ya? O mariposas. Está lleno de mariposas el desierto. Bueno, tanto como lleno no, ¿eh? pero hay. Hay muchas mariposas. ¿Ya? Y hay guerras, digamos, guerras a muerte dentro del desierto. ¿Ya? Y también hay pololeos, ¿eh? hay enamoramientos como ese que está ahí, digamos. Ese caballero está a punto de conseguir lo que quiere detrás de la dama. ¿eh? ¿Ya? Hay saltamontes. Las flores de los cactos, del Don Juan, los mineros llaman al zorro, lo llaman el Don Juan. Las vicuñas, estos son guanacos, las vicuñas. Lagartos, hay de todos los colores, tipos, tamaños, formas que ustedes quieran. ¿Ya? Y ratones. Los ratones, eh, los ratones allá, para, para saber que hay ratones, hay que mirar cómo se comen los alambres en las estaciones de geofísica, esas que le mostré en delante. Se comen todo lo que es plástico. ¿Ya? Y dejan después todas sus fecas ahí. Esa es la única manera de saber. Entonces, esto hay que pillar los muertos para poder fotografiarlos. No se ven nunca, nunca se ven. Pero cuando uno está en problemas, siempre aparecen. Y son ratones, les voy a decir, muy, muy educados. Por ejemplo, nosotros tuvimos un campamento una vez y unos ratones comenzaron a comerse las papas. Pero se comieron una papa hasta que la terminaron. Cuando terminaron, comenzaron con otra. Cuando terminaron esa, comenzaron a claro, nos comieron todas las papas, pero eso ya es otra historia. ¿no? Muchas aves, porque el, el cielo es lo, lo menos predado ya, muchas aves de presa. Este es el único bicho que podía, eh, que podía producir problemas, digamos, produce alergias a alguna gente, pero no es mortal. Cactos, de todos los que ustedes quieran, de todo tipo, ¿ya? Y cuando están floridos, están floridos. Y a veces el desierto está así, o así, y ese es el desierto de Atacama, o así. Y con plantas muy raras en el altiplano como la llareta, por ejemplo. La llareta es una umbelífera que crece pegada a las rocas y tiene el desarrollo en cientos de años. Volcanes activos y salares que producen unos excelentes hábitat eh, para bacterias, estos son estromatolitos que son construidos por bacterias, yeah. estos también, y estos son estromatolitos fósiles. Y si ustedes no me creen que hay vida, un día van a ir al desierto, van a pasar por ahí, van a encontrar un huevito. Yo les recomiendo que pasen una semana después. En el norte hay muchos edificios patrimoniales, igual que aquí en Valparaíso. Este es el teatro de Taltal Tal donde cantó Caruso. Y Caruso vino aquí no a Taltal, Tal. no vino a Santiago, por ejemplo. Esta es la oficina salitrera Chacabuco. Este es el hospital de Pisagua. De estas hay 200 oficinas salitreras abandonadas que son hoy día pueblos fantasmas. Y nosotros, con la delicadeza que nos caracteriza, estamos muy empeñados y muy interesados en destruir todo lo que sea posible en el menor tiempo posible. Entonces, ahí tienen ustedes en el medio, no se nota mucho, hay un geoglifo y las camionetas le pasan por encima, los motonetistas le pasan por encima, los del rally le pasan por encima. ¿Ya? Los cementerios es una de las muestras más clásicas del abandono del desierto del norte de Chile. Y eso lo pueden ver ustedes ahí. Cajones, eh, ataúdes que están afuera, tirados de cualquier manera, todo derrumbado, etcétera, etcétera. Eh, dentro de estos laboratorios naturales, uno de los laboratorios naturales más específicos es el cielo del norte de Chile, que se puede decir con, con claridad, digamos que es el cielo más limpio de, de, del mundo, o por lo menos el cielo más limpio del hemisferio sur, y por eso se instalaron allí. Los telescopios más grandes que existen en el mundo y se siguen instalando. Eso es Paranal de noche. Esto es Alma, que se está construyendo, que va a tener 160 antenas, ya tiene más de 100 instaladas. Y se ven cosas extrañas en el desierto ese, por ejemplo, es un, es un eh, cráter de un impacto meteorítico, que es el cráter de Monturaki. Entonces se asocian muchas cosas para que todo lo que es observación astronómica, astrobiología, etcétera, etcétera, se estudie acá. Y eso hace de que la NASA pruebe, ustedes habrán oído hablar del Curiosity, este, este, este aparatito que anda reconociendo en Marte ya hace un, un año y medio, que anda trabajando ahí cuando le dan de vida una semana. Esto los prueban en el desierto de Atacama. Este fue el primero que probaron, que es el NOMAD, en 1997. Ahora estuvieron probando el año pasado este otro que se llama SOE. Este es el mismo SOE. Y este es uno de la ESA, que la ESA es la NASA, la NASA europea, la NASA, la NASA de, de, de Europa, que están probando también sus propios, sus propios robots y piensan, eh, digamos, tomar el relevo de la NASA cuando a la NASA se le acaba en los fondos. Este es el tipo de drones con que trabajan estos robots, que los drones reemplazan. A los. Eh, reemplazan los satélites que van a tener que funcionar en Marte. Como en Marte, digamos, eh, no, no pueden funcionar los drones, van a funcionar satélites que les con, controlan los robots y les indica dónde van. También hay una relación muy estrecha con la arqueología. Ustedes pueden ver el, 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 la, la figura del hombre, ese es en Cerro Unitas, en la región de Tarapacá. Y después al lado pueden ver esas piedras redondas que a lo mejor no les dicen nada, pero si las observan con más cuidado. Van a ver que tienen los, las puntas las tienen desgastadas. Esos son los percutores o martillos que usaban para hacer flechas. Y están en el medio del desierto, en el medio de nada. Entonces, ustedes se imaginarán cuando uno llega ahí y encuentra estas cosas y la toma y sabe que la tomó una persona igual que uno hace dos mil o tres mil años, no deja de ser algo emocionante. Ya Las pinturas rupestres de la costa y las pinturas rupestres del interior los geoglifos, ustedes pueden ver ahí perfectamente un flamenco, pueden ver un zorro, los llamos que es un elemento favorito de estos geoglifos, el hombre, otros son petroglifos, los pucarás, este es el pucará de San Pedro, el pucará de Quito, que están bastante bien conservados, las fortalezas incas de ese tiempo, y cosas curiosas como esta, o sea, hay tumbas donde aparecen estos sombreros, que las plumas son del Amazonas, entonces demuestran que la gente de Atacama traficaba con pescado seco, con mariscos secos, etcétera, etcétera, con minerales, hacia, eh, hacia la Amazonia, tanto en Bolivia como, la de, la, la, como en Argentina, ya, y traían plumas, digamos, que servían para adornar su, su sombrero. Estas son las famosas pipas de rapé, que usaban los, nosotros en el norte decimos pichicatearse, no sé, que usaban para pichicatearse los brujos, digamos, los chamanes y contarle mentiras a la gente. Y hay cosas que, digamos, eh, a mí personalmente me impresionan a pesar de que llevo tantos años por ahí. Esta es una ciudad de 10.000 años atrás. Y en la ciudad, cuando la construyeron, la construyeron con barro y la construyeron con piedra, que era lo que había, y con tamarugos para ponerlos de techo. Pero si ustedes se fijan, hay manos impresas ahí. O sea, la gente quiso dejar su recuerdo ahí. Y hay unas máscaras que son bastante, no sé si la ven en la parte derecha abajo, hay una máscara, están los dos ojos y está la boca, ya que son cosas muy rudimentarias. Y en este caso de esta muralla especial, están las manos de los adultos, que son las máscaras, que hicieron los adultos, y abajo hay unas mascaritas hechas por los niños, que están a la altura de los niños que pusieron con los dedos, digamos, los ojos, la boca y todo el cuento. Estas son las, las viviendas de una ciudad, que es esta que está aquí y en algún momento albergó varios miles, de, varios miles de personas y hoy día está siendo enterrada por la arena este es un canal regadío donde, cuando había agua en esa parte del desierto estas son las eras donde sembraban que ahora son totalmente secas y el desierto es vivo el desierto digamos uno lo ve lo ve latir y ese es el viento clásico del desierto que deja algunas veces las rocas como estas, las pule por todos lados y las deja convertidas en rocas angulosas pero no solamente es lo de hoy día, eh, no solamente es lo que ve. Esto es una monite, es un ser que vivió en el, pasado, en el pasado geológico, en lo que se llama el Mesozoico, en el Jurásico y en el Cretácico, y se extinguieron junto con los dinosaurios. ¿ya? Esta es la reconstrucción de ellos. Pero hoy día nosotros los encontramos así en el desierto como fósiles. ¿bien? Y vivieron en los mares que se desarrollaron en la misma área. Donde hoy día está Chile, animales como estos mosasaurios, hubieron cocodrilo hubieron dramas como ese en que animales más grandes se comían a los cocodrilos como si fuera maní. Y si ustedes no me quieren creer, vayan a Antofagasta, en el museo geológico está el cocodrilo marino jurásico mejor conservado que hay en el mundo. Tiene la sutura de los huesos, tiene tiene la, tiene los dientes, tiene absolutamente las órbitas de los ojos, tiene absolutamente todo es un ejemplar perfecto de esos cocodrilos del Jurásico. Huellas de dinosaurio, ¿ya? Y cosas más relativamente más nuevas, las huellas de dinosaurio tienen 120 millones de años y estas son ballenas, ya son ballenas que se encontraron en el área de Caldera y para que ustedes vean cómo piensa la gente desde el punto de vista lo vamos a poner cultural, digamos, no no es la palabra exacta, pero la vamos a poner cultural. Esta, estas ballenas que están aquí son parte de un grupo de 34 ballenas completas, absolutamente completas que se encontraron. Incluso familias con, 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 con sus crías, etcétera, etcétera. Y ocupaban una superficie que pasa al lado de la panamericana. Como ven ustedes, es oscuro que está detrás la panamericana. Y encontraron esas ballenas ahí. ¿Qué es lo que hicieron? En vez de dejar conservar el lugar y hacer un bucle, digamos, para que la carretera pasara por el lado, las sacaron todas y las pusieron en cajones. Entonces nadie las va a estudiar, nadie las va a mirar, ya desaparecieron esas ballenas. Y así es como en el desierto del norte de Chile hacen desaparecer las cosas sin ningún interés, en, ni en el patrimonio, ni en lo que viene, ni en nuestra historia, ni en lo que somos, ni en las raíces. Absolutamente no existe ese interés. Y no existe a nivel de gobiernos, digo, de gobiernos, no de un gobierno, sino que a nivel de gobiernos. Pero no existe ni la preocupación, no existe ni la plata, no existe ni la decisión política. La minería ha estado desde siempre allí. Estos son los restos de una fundición. Esta es la gran minería de hoy. Y este es el hombre de cobre. Este fue un, una, una, una momia que se encontró al interior de Chuquicamata y, por supuesto, está en Estados Unidos, como corresponde, ¿no? Sí. ¿Ya? Historias de la minería antigua. Pueden ver los niños ahí trabajando. ¿Ya? Historias antiguas de la salitrera. Pero los mineros están hoy día. Estos son mineros antiguos. ¿Ya? Y es una, es una gloria trabajar con esta gente. Es un, una dicha trabajar con esta gente porque se aprende de ellos más que lo que se aprende en la universidad. Por ejemplo, este hombre que está haciendo. Este es un minero, 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 de lo bueno, digamos. Está moliendo un pedazo de cuarzo, que es un pedazo de cuarzo aurífero. Lo está moliendo y lo muele hasta que tenga una consistencia como el talco. Enseguida lo pone en un cacho, que es la mitad de un cuerno de, de toro, como lo ven ahí, no sé si lo alcanzan a ver. ¿ya? Y eh, le pone agua y lo empieza a mover. Y entonces las partes más livianas van cayendo y las partes más pesadas van quedando. Y las partes más pesadas es el oro. Y ustedes pueden ver ahí una cola de oro, ¿ya? Que es lo que queda al final de la operación. Entonces, este hombre sabe por el tamaño de la cola si vale la pena o no vale la pena explotar esa mina o ese cuarzo. Y si quieren, si quieren divertirse, digamos, el desierto, el agua es escasa. Así que piensen qué es lo que ponía en vez de agua cuando estaba en el desierto. Este es un mechero. Si se fijan, tiene en su mano izquierda, tiene una, una, una soga de algodón que arde sin llama, como un cigarrillo. Entonces el tipo lo enciende y después picotea el, el caliche. El caliche salta a esa parte encendida de, de eso que se llama mecha y chisporrotea. Y este hombre sabe por la cantidad de chisporroteo qué ley tiene el nitrato. Entonces el tipo le dice 8, es decir, 8%, o 12, o 14%. ¿Ya? Y no se equivoca nunca. Este está realizando, y de ahí ustedes van a ver algunas palabras que se derivan en nuestro idioma, en nuestro idioma bueno, la palabra mina, ustedes saben de dónde viene, de las minas. Mina. Ahora, claro, ahora se inventó la palabra mino, pero los minos no, no existían en ese tiempo. Pero este hombre está haciendo lo que se llama realizar el mineral. ¿Qué quiere decir realizar? Llevarlo a la realidad. ¿ya? Y llevarlo a la realidad, ¿qué quiere decir? ¿El hombre lo parte? Agarra lo que tiene más ley, lo tira a un montón que se llama la pinta. Y de ahí viene la expresión, a la pinta. Ya cuando uno dice, ¿cómo estáis? A la pinta, de ahí viene la expresión. Otro al despinte y otro a la cola. ¿Ya? Está llevando a la realidad al mineral. Aparatos de minería y en todas partes del desierto. Es un maray. Es una casa de un minero. Pueden ver la cama adentro de la pieza. No sé si la, la distinguen. El agua en el desierto se guardaba así. Los, los, ¿cómo se llaman?, las patas de cabra, que se llaman, o peinecillos. Y ellos fabricaban sus propias cosas. Esto es una, una campana. Se colgaba y cuando se quería que subieran el, el material, tocaban la campana, se movían los tarros y sonaban. Estos son los jarros, de la, son las cacerolas y las ollas. Esto es un juguete para los niños que vivían en el campamento. Esto es una lámpara. este es un choquero para tomar choca, para tomar café. Una cocina hecha totalmente de lata con los elementos que están ahí. Pero si uno encuentra en los basurales de, la, de las salicheras, se va a dar cuenta que toda la loza que usaba la gente en la salitreras era inglesa y francesa. Las carretas antiguas, que una, una carreta para llevar agua, esta es una carreta para sacar agua servida, de la, de las, las huellas de la carreta en el desierto, y las fotos, las fotos que uno encuentra ahora, ese es un colegio, un colegio primario en la Pampa Salitrera, Ingleses y chilenos listos para jugar fútbol. ¿Ya? Un señor ahí atrás, el de, el de sombrero blanco y bigote blanco, el famoso Humberstone. Mineros del salitre. Si esto, esta foto hubiera sido tomada cinco años antes, tenían uniformes peruanos, bolivianos y chilenos de la guerra. Se hacía trabajar los niños, igual que en la, en, la, en la Revolución Industrial en Europa. Y ustedes verán que las costumbres no han cambiado. No han cambiado para nada si las comparamos con hoy. Si ustedes se fijan, ahí al medio, traten de, de adivinar qué es lo que le está diciendo el caballero a la dama que baja pudorosamente los ojos. ¿Ya? Y pónganse colorado, porque quizás, ¿quién le está diciendo? ¿quién le está pidiendo en realidad? ¿Ya? Después, eh, aquí a la derecha, ¿ya? ustedes ven que es una costumbre muy arraigada en nosotros. ¿Ya? <coughs> Y en los cementerios todavía se conservan muchos nombres, digamos, y aparece una cantidad de nombres raros para nosotros hoy. Por ejemplo, Fagusto. Hoy día, para encontrar un Fagusto... Y hay historia. Esta foto no se ve bien. Pero aquí, por ejemplo, esta es una foto de, de una tumba de un inglés que al final que dice que se dio el teniente tanto y tanto del regimiento de húsares del regimiento de su majestad, bla, bla, bla. Dice bla. murió por su patria, muerto por su patria. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿cómo que muerto por su patria aquí en Chile? Inglés. Sí, pero el hombre, si mira la fecha, uno llegó a Chile cuando estaba totalmente gaseado, venía de la guerra, ya venía muerto, trató de recuperarse en el clima del desierto. Entonces hay muchas lápidas con historias completas, esta es la tumba de Humberston, y los paisajes del norte de Chile. los valles internos, digamos, con cosas que son extrañas, como las aceitunas de azapa, por ejemplo, las costas que son muy diferentes. Y con esto termino, porque si no los voy a aburrir y los que están durmiendo van a terminar roncando, así que vamos a parar aquí. Muchas gracias.